Los familiares de las víctimas continúan atentos a cada actualización de las operaciones de los rescatistas, ya con pocas esperanzas de ubicar a sobrevivientes. Entre las víctimas se encuentran 15 ciudadanos extranjeros. Una de ellas era ciudadana argentina, según dijo la Autoridad de Aviación Civil de Nepal en un comunicado. En los alrededores de la zona hay dolor por el accidente, que ya es considerado el más mortífero en 30 años en ese país. Mi sobrina era muy talentosa, también era una muy buena estudiante. Estaba ocupada con sus estudios en Katmandú. También dirigía un estudio de maquillaje junto con una plataforma de negocios en línea. El accidente ocurrió este domingo a minutos del despegue del avión ATR-72 desde Katmandú, en una ruta corta de menos de media hora hacia la ciudad de Pokhara. Entre los restos del avión estrellado construido hace 15 años, la pesquisa dio con la localización de las dos cajas negras, dispositivos que graban comunicaciones y audios transmitidos en y desde la cabina. Este hallazgo podría determinar las causas de la tragedia. El avión se estrelló justo frente a mi casa en un acantilado. Una de sus alas aún yace en el borde del acantilado. Autoridades de Nepal confirmaron que en el avión viajaban 72 personas, además de la tripulación. Hasta el cierre de este reporte se había confirmado la muerte de 69 personas. José Pernalete, Voz de América.